Bessels Copyright C 1998 Hewlett Packard Company muchas parejas tienden a perder la pasión poco a poco y eso suele ser uno de los motivos por los que ponen punto final a la relación. Es que la magia se acabó, dicen algunos. Y más que, atabarse la magia, lo que realmente sucede es que ambos han puesto mayor importancia a circunstancias distintas a la intimidad. Si te sientes identificada con lo anterior y deseas renovar la pasión con tu pareja, los siguientes consejos te serán de mucha utilidad. Ponlos en práctica y notarás cómo tu vida íntima mejora día con día. Un Plus 1 recuerda que los hombres son muy visuales, así que una de las mejores recomendaciones de sexólogos y sexólogas es que te atrevas a añadir accesorios nuevos en tu vida íntima. Puedes elegir un personaje que te parezca sexy para dar un enfoque distinto a ese momento tan íntimo y especial con tu pareja. Puede ser un personaje de alguna película que a tu pareja le guste, o a ti, o bien, inventar el personaje tú misma. Echa a volar tu imaginación, dos una vez que elegiste el personaje, es momento de que te la creas y lo encarnes con toda la pasión que puedas. Olvídate de tu persona e interpreta a ese personaje lo mejor que puedas. Es como si tú no fueras tú, como si recién conocieras a tu pareja. Esto le da una chispa muy especial que, sin duda alguna, aumentará el deseo de ambos. Lee también: Dan a conocer la clave para ser extremadamente buena en la cama. 3 ensaya el personaje frente al espejo. Puedes crear el contexto de tu personaje para hacerlo aún más real. Es como la práctica extendida, una vez que estés frente a tu pareja, tendrás todas las herramientas para sacar el lado oscuro de tu personaje. 4. Puedes comprarlo o hacerlo tú misma. Lo importante es que sea un traje digno del personaje pero con un toque sensual, deja pequeñas transparencias en zonas estratégicas como los hombros, la espalda, las piernas. Escotes sutiles para que crees el aura del misterio. 5 Ha llegado el día. En este momento, ya tienes todo muy claro y estás súper enfocada en el rol de tu personaje. Es momento de poner manos a la obra y dejarte llevar por la pasión. Arrebete a hacer todo lo que haría tu personaje y diviértete mucho. Al final, si estás con ese hombre es porque tienes una conexión muy especial con él, entonces, ¿por qué habrías de limitarte? Lee también, las tres posiciones eróticas que los hombres prefieren en la cama a la sexualidad no es para limitarse o sufrir, sino para disfrutar al máximo a la par de tu pareja. Enfocarse en otros roles en la intimidad puede ayudarlos a renovar su vida sexual y automáticamente su conexión será mucho más sólida y fructífera. Pruébenlo, mujer sensual como sorprender a un hombre en la cama sexualidad plena como complacer sexualmente consejos para reavivar la pasión.